Si hay algo que todos los seres de este planeta buscan desde siempre, y lo han hecho a lo largo de su historia, es el agua. Indispensable para la vida, pese a que solo está compuesta por 2 átomos de hidrógeno y 1 de oxígeno, da origen a todo y a todos. Inodora, incolora e insípida, se solidifica con el frío convirtiéndose en hielo y se evapora ante el calor. Esencial para la supervivencia, es el elemento común de todos los seres vivos. Es difícil imaginar un mundo sin agua, ¿verdad? Desde que aterriza nos hemos preocupado de almacenarla y conducirla a nuestro antojo. Hemos creado innumerables maravillas que permiten transportarla a cualquier destino. Se han construido grandes infraestructuras de abastecimiento que hoy en día nos dan la oportunidad de disponer del agua para todas nuestras necesidades. La utilizamos como y cuando queremos, nos limpia, nos alimenta y nos hace crecer. Sabemos que es sinónimo de vida, de salud y belleza, de pureza, y que es un recurso natural que debemos de cuidar. En la actualidad, las sociedades desarrolladas tienen el agua a su total disposición, aunque no siempre fue así. Se conoce muy poco de los sistemas hidráulicos de la antigüedad. El paso del tiempo ha ido destruyendo cualquier vestigio creado en aquella época. Sin embargo, sabemos que todas las sociedades más antiguas evolucionaron a la orilla de los ríos más importantes de la Tierra. El Nilo o el Indo fueron testigos mudos de asentamientos humanos que, en poco tiempo, pasaron de una agricultura de subsistencia a una economía de abundancia. La propia experiencia y la intuición guiaron a estas comunidades en la solución de problemas como las inundaciones, consecuencia de las grandes crecidas de los ríos. La navegación, ya desde tiempos remotos, fue fundamental para la evolución y el desarrollo de las civilizaciones, dando lugar a las primeras vías de comunicación entre ellas. Se podría decir que comenzaron a crearse las primeras autopistas. Pero si tenemos que hablar de grandes construcciones, será la civilización romana la que revolucionará el mundo con sus novedosas obras hidráulicas. Los acueductos se convirtieron en un símbolo de suma importancia. Alcanzaron un gran nivel de precisión en la captura del agua en arroyos y manantiales hasta su distribución generalmente urbana. Los romanos basaron el bienestar y el buen vivir especialmente en la disponibilidad del agua en sus ciudades. Gracias a ellos se abastecían continuamente de agua los espacios públicos como las famosas termas romanas, las fuentes y el sistema de alcantarillado. En algunas ciudades como Sexi, la actual Almuñécar, el tránsito de agua tuvo una gran importancia en la industria del salazón de pescado, manjar muy apreciado y cotizado en la época. Es probable que el abastecimiento de Granada se realizase con aguas procedentes de la fuente de Deifontes, en la cuenca del río Cubillas. No solo se cubrían las necesidades de la urbe, sino también las del regadío de los campos. Aunque para ver la evolución del agua en el cultivo, tendremos que avanzar en el tiempo hasta la llegada del mundo islámico al Ándalus, la tierra prometida. Su agricultura se basaba en el regadío de las parcelas a través de acequias muy bien estructuradas y distribuidas en ramales. La alimentación del caudal de las acequias se realizaba principalmente mediante pequeñas retenciones de agua que derivaban parte del cauce a estas. Esto originó un desarrollo económico ligado al rendimiento del cultivo. La palabra aljibe, en árabe al-jub, es sinónimo de cisterna o depósito, normalmente subterráneo. Estaba destinado al almacenamiento y al suministro del agua procedente de las acequias que la traían desde fuentes, manantiales o ríos. Si pudiéramos elegir un espacio árabe que fue concebido para la utilización del agua en todo su entorno, sin duda alguna sería la Alhambra. Su sistema hidráulico se basaba en la acequia real, que desde el río Darro encauzaba el agua hasta la parte alta del Generalife. Abastecía los albercones y posteriormente suministraba de agua a la fortaleza y a sus habitantes.
No obstante, para la civilización árabe, el agua también es símbolo de pureza y limpieza espiritual. De ahí la existencia de una arquitectura en armonía con el entorno, en el que alma, cuerpo y mente se funden en uno. La mentalidad de la sociedad no para de avanzar. Del siglo XV al XVIII tienen lugar muchos acontecimientos que cambiarán el curso de la humanidad. Comenzarán a materializarse grandes proyectos de abastecimiento y canalización, como el Canal de Castilla y la Acequia Imperial de Aragón. Personas como el imaginario Juanelo Turriano se convertirán en verdaderos artistas en la creación de artificios hidráulicos. Turriano desarrollará un ingenioso artefacto para elevar agua al Alcázar de Toledo desde el río Tajo, que está considerado como la principal obra hidráulica del Renacimiento europeo del siglo XVI. En Huéscar estuvo a punto de construirse una de las mayores obras de la época, el Canal de Murcia. Se pretendía crear un canal navegable que llegara hasta el Mar Menor y que regara las tierras de Murcia y Cartagena. Después de varios intentos en épocas dispares, se desechó la idea por la gran complejidad que suponía esta obra colosal. Aún se conservan los restos de lo que pudo ser una de las mayores obras del momento. También en esta época, en la costa granadina, don Joaquín Agrela tuvo la idea de aprovechar el microclima tropical de la zona para instalar los trapiches, hoy conocidos como molinos de azúcar, que servían para molturar la caña de las vegas de Motril y Salobreña. Esta genial idea potenció la industria azucarera de la zona. Con la llegada en el siglo XIX de la Revolución Industrial, comenzó una nueva era tecnológica que a día de hoy no ha parado de evolucionar. Uno de los grandes avances es la potabilización del agua con cloro. Desde el punto de vista sanitario, este avance está considerado como la medida de salud pública que más vidas ha salvado del siglo XIX al XX. Reformar y mejorar el abastecimiento de las ciudades se convierte en algo de suma importancia en la sociedad que se está gestando. El canal de Isabel II en Madrid es una buena muestra de ello. A día de hoy aún abastece de agua a gran parte de la capital. En Granada, la preocupación por las crecidas del río Darro y la repugnancia ante la existencia de un foco insalubre dio lugar a un proyecto que se inició en el siglo XVI y que se extendió hasta el siglo XX, el embovedado sobre el río Darro. Los granadinos se tuvieron que acostumbrar a ver cómo poco a poco se ocultaba el paso de este río por el corazón de la ciudad. El río Genil nace en la cara norte del Mulhacén y con sus 358 kilómetros de longitud es uno de los abastecimientos más importantes de esta época que suministró permanentemente a la ciudad de agua procedente de Sierra Nevada. Ya entrado el siglo XX, la industrialización de las ciudades pide incesantemente abastecimiento de agua para sus fábricas. Es cuando nace la necesidad de crear sistemas que conduzcan grandes cantidades de agua hacia múltiples destinos y de transformarla en energía eléctrica. El estudio del comportamiento del agua es fundamental para la construcción de estos grandes sistemas hidráulicos. Se hacía a través de la simulación en modelos que se construían a escala y les permitían analizar su funcionamiento haciendo circular el agua mediante caudales previamente calculados. El Centro de Interpretación de Moraleda de Zafayona cuenta con varios de los modelos que se construyeron en los años 80 y que posteriormente se materializaron en su verdadero tamaño. Inmensas obras hidráulicas de una alta complejidad que actualmente suministran de agua a los campos de cultivo, hogares, fábricas, fuentes y a innumerables ubicaciones. Si hay algo que nos ha enseñado la historia, es que hemos heredado la imaginación de nuestros antecesores y la hemos dotado de una alta tecnología para su uso y disfrute en la actualidad. Convivimos con el agua desde que nacemos y nos acompañará para siempre. No podemos olvidar el valor de este preciado tesoro que riega de vida el planeta. Solo nosotros tenemos la responsabilidad de cuidarla y no desaprovecharla.